Casi las 7 y 20 de la tarde, desde lo alto de la torre de la catedral, de una de sus cubiertas, en este atardecer de las catedrales, una acción conjunta de 10 templos de Segovia, al que se ha sumado, en este caso, la SEO Segoviana. A través del equipo de redes sociales, capitaneado por Adolfo, aquí en la Catedral de Segovia estamos viendo rincones que no se pueden visitar habitualmente y estamos siendo testigos de excepción. No solo los medios de comunicación, los compañeros del Adelantado y de la 8 de Castilla y León, sino también esos ganadores del concurso de redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Ven al fondo de la imagen, en este caso el Alcázar de Segovia, con esas obras en la zona de la Casa de la Química y en los jardines de Victoria Eugenia, y bajando un poco la imagen, ven el enlosado de la catedral. Es un grupo muy reducido, en este caso de privilegiados de Segovia, que participaron en fechas ya pasadas en ese concurso del atardecer de las catedrales de España, en este caso 10 SEOs, y que nos acompañan en esta visita magnífica organizada por el equipo de redes sociales del Cabildo de Segovia. Damos, como siempre, las gracias a Adolfo por las atenciones que ha tenido con nuestra redacción, tanto en el día de hoy como en pasadas fechas, en esa visita a la torre teatralizada. Una torre de la catedral que está siendo visitada en estos momentos por turistas. Nosotros nos encontramos en una de las cubiertas y ahí ven a Adolfo en primer plano. Y vamos a entrar en una de las zonas todavía mucho más privilegiadas de la SEO segoviana. En este directo que les estamos intentando hacer, y que ven que con muy poquita luz están viendo, pues como si estuviésemos en la zona que se quemó de Notre Dame. Son grupos tan solo de 5 personas. Este tablero ya lo hemos pisado antes, es uno de los más complicados. Y como nos comentaba Adolfo, una Catedral de Segovia que se está preparando con un sistema muy moderno contra incendios, después, como siempre, ya saben, de esos acontecimientos ocurridos en París. El equipo de redes sociales de la Catedral de Segovia, que no para de realizar actividades en ese 5º aniversario en el que estamos de la puesta en servicio de esas visitas a la torre, y que tuvimos la oportunidad de realizar tanto el primer día, hace 5 años, ese 3 de octubre del 2014, como en recientes fechas con ese 5º aniversario, como les decía, y esa visita teatralizada. Una visita teatralizada que tienen también en nuestro canal de YouTube, completa, íntegra, para que la vuelvan a disfrutar, porque recuerden que solo se realizó el pasado día 3 de octubre, al igual que el día 4, que es en la que nosotros estuvimos. Les voy hablando bajito, estamos, para que se den cuenta, encima de la nave central de la Catedral de Segovia, en la zona de toda la cubierta y todo ese armazón que está dejando alucinados no solo a nosotros, sino también a las personas que están realizando esta visita privilegiada. El atardecer de las catedrales, 10 de ellas son las que están participando en esta bonita acción, aunque el atardecer hoy no nos acompaña, no hay un rayo de sol que pudiera todavía hacer más bonito este momento. Imaginaros el viento, la lluvia, el hielo, todo, pero sí. Las palabras de Adolfo, también acompañado por Adrián Escobar, que en todo momento nos está dando detalles de la evolución del tiempo, que se va a complicar, ya saben, a partir del lunes, con la llegada a España de esa nueva dana, esa depresión aislada en capas altas de la atmósfera, y que hoy de momento la lluvia está haciendo que podamos disfrutar de esta visita con total normalidad. Que destruyó el chapitel de madera
revestido de plomo, que alcanzaba una altura de 108 metros en la catedral. Imaginaros, 108 metros, son 20 metros más de la altura actual de la catedral, del último punto. Se está refiriendo a ese incendio en la noche del 18 de septiembre de 1682. Toledo, el chapitel de madera de Toledo. Catedral de Toledo. Bueno, pues el chapitel que tiene pues era parecido al que había antes. Y se construyó este de piedra, el octógono, por Pedro de Brizuela, arquitecto. Y un poco pensó en que, ¿para qué lo voy a construir de madera si lo puedo construir de piedra y que dure para toda la vida, ¿no? Porque aquí en Segovia la actividad de tormentosa es alta, digamos. No fue tormentosa. Era tormentosa. Y demás. Sí, sí. Si os fijáis también en la catedral de Salamanca, es muy parecida a Toledo. Es parecida, sí. Sí, era de madera, era el mismo arquitecto. El coste de la construcción era muy alto. Este que era el montaño, de piedra, y sobre todo que... Bueno, a la derecha de nuestra imagen, ese monasterio del Parral, toda la zona del casco antiguo de Segovia. La bajada hacia el Alcázar y, como les decía, la Casa de la Química en obras, al fondo ese andamio con la malla de color verde en la zona de los jardines del castillo del Alcázar de Segovia. Ven también al fondo la Veracruz, parte del santuario de la Virgen de la Fuencisna y el de Santo Domingo, y vemos también, por supuesto, toda la zona del Pinarillo. La torre que tienen delante, ni que decir tiene, que es la iglesia de San Andrés. Hemos visto hace unos instantes en la zona de las campanas del campanario de la Torre de la Catedral, a una de las visitas guiadas, que a lo largo de este mes de octubre todavía se puede realizar la nocturna a partir de las 9:30 de la noche. Una visita que estamos realizando gracias a las atenciones del equipo de redes sociales de la Catedral de Segovia, como decía, capitaneado por Adolfo, con la presencia también de Adrián Escobar, por aquello de tener controlado el tiempo y la lluvia, un atardecer por completo sin un rayo de luz, como estaba ya pronosticado, y la gente que participaba en ese concurso de Facebook y de Instagram, que están disfrutando de esta visita única al Aseo Segoviano. Estaba comentando esos detalles del incendio del chapitel de la Catedral de Segovia, que la dejó en esos 88 metros que tiene actualmente. Si hay sitios, como les decía, que son inaccesibles, uno de ellos es el que tienen ahora mismo delante de la imagen, la zona encima de la nave central de la catedral, y ya ven todo ese armazón de madera y el pasillo también de madera con esos tablones que antes ya les he enseñado y hemos pisado. Hay que tener ciertamente cuidado porque alguno de ellos ha crujido, ha dicho Adolfo que no hay problema, pero ya saben que hay que ser siempre bastante precavido. Vemos ese extintor. Adolfo ha dicho que aquí hay cero riesgo en principio de incendio porque no hay obras actualmente en esta zona de la SEO segoviana. Repito, estamos encima del, en este caso, de la nave central de la catedral.
Bueno, pues nos vamos a acercar también a la diseñadora del logotipo de la Catedral de Segovia para este evento, este atardecer de las catedrales. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me chivaba antes de presentarte el nombre, que ahora mismo no lo recordaba. ¿Cómo surgió la idea? Imagino que emocionada también, sí, acompañándonos en esta visita tan espectacular, ¿no? Sí, bueno, me surgió la idea de la Catedral de Segovia y la Catedral Mudena. Y bueno, pues querían el Día de las Catedrales crear un evento diferente. Y gracias a esa idea, pues hemos diseñado un logo, una marca diferente y que el color prima en ese diseño. Así que bueno, pues muy entusiasmada por poder formar parte del Atardecer de las Catedrales. Un atardecer que tampoco nos ha acompañado. Sí, la verdad es que el clima... Pero la tarde tan tristona que tenemos en este sábado, todo lo contrario en tu logotipo, lleno de color, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó realizarlo? Bueno, pues la idea estuvimos trabajando en ella un mes, más o menos, y luego ya realizarlo, pues el tiempo más justo. Pero lo que es la idea de cuajarlo y que a todos nos constara de que era lo que queríamos transmitir, pues sí, alrededor de un mes. Y cuando hacemos esa clase de diseños, imagino que en los tiempos que corren, pensando mucho en adaptación, pues a lo que son las redes sociales, totalmente, Twitter, Facebook, totalmente, e Instagram, yo creo totalmente, que pensabas en dónde iba a ir el logotipo puesto, sí, antes que en sí el logotipo en general, ¿no? Sí, sobre todo que en los tiempos que estamos, las redes sociales priman ante cualquier publicidad y es una forma de dar a conocer estos eventos tan importantes. 5 años de las visitas a la Torre de la Catedral, un montón de actividades por parte de la SEO segoviana, el equipo de redes sociales que no para de hacer cosas, que no para de hacer concursos. ¿Cómo surge la idea de que seas tú la que haga ese logotipo? ¿Cómo te lo encargan? Cuéntanos un poco de esos detalles, porque muchas veces la gente que está pendiente de eso también le gusta saber lo que hay justo detrás. Sí, bueno, pues sobre todo gracias a Adolfo de la Catedral de Segovia por confiar en mi criterio estético y a raíz de ese conocer, de ese comunicar de Adolfo, pues decidió proponerme la idea y la verdad es que pues muy, muy contenta de que hayan contado con mi trabajo. Pues muy bien, Marta, muchas gracias, felicidades, que yo no te lo había dicho al principio, porque el logotipo es top. Muchísimas gracias. Gracias a Marta, están los últimos... las últimas personas que han querido acceder a esa parte tan privilegiada de la zona de la nave central de la Catedral Segoviana, disfrutando de ese pasillo de madera que, como yo les decía, es lo más parecido, para que se hagan una idea, a la parte que se quemó de la zona de Notre Dame. Vamos ahora a acercarnos a Adrián Escobar. Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En este directo que estamos haciendo desde esta zona privilegiada de la SEO segoviana, en ese atardecer de las catedrales que hoy aquí en Segovia, vaya, pues nos ha dejado sin nada de sol, ¿no? Bueno, pues estaba previsto que se acercase un frente por el oeste a esta hora y que por suerte nos está respetando más o menos la lluvia, que dentro de poco va a llover en la ciudad de Segovia, pero bueno, es lo que toca. Venía un frente por el oeste y estaba previsto. No podemos hacer otra cosa que disfrutar de las vistas a la ciudad de Segovia. La SEO segoviana, Adolfo, el equipo de redes sociales de la Catedral, que no para de hacer cosas, estás muy presente en todas ellas. Yo creo que es una manera de conocer la Catedral muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ras de suelo. Así es, muy diferente, porque subimos a sitios donde normalmente tanto segovianos como turistas no pueden subir y las vistas de todas las zonas de la Catedral de Segovia son auténticamente espectaculares, tanto al exterior de la ciudad como al interior, que son, vamos, preciosas. Hacía alusión antes en una de las zonas que hemos visitado a Adolfo, a la Dana pasada, a esa tormenta que también cayó sobre nuestra ciudad y a cómo funciona ese sistema para evacuar el agua a través de las gárgolas, creo que son 36 de esta catedral. Ese día pasó un poco a la historia de Segovia. ¿Qué nos espera para la próxima semana? Porque parece que vuelve otra depresión fuerte. Sí, nos espera que otra vez a partir del martes, miércoles, podamos tener chubascos y tormentas sobre la provincia de Segovia, sobre todo chubascos, y veremos sobre todo a ver cómo se coloca al final esa dana o borrasca fría en altura, y según
tengamos esa posición, tengamos más o menos lluvias en la provincia de Segovia, con lo cual hasta prácticamente el último momento no sabremos cuánto va a llover, porque estas previsiones cambian cada día. Por último, Adrián, como conocedor, como cazatormentas, estamos en uno justo también de esos sitios privilegiados de nuestra ciudad, la zona más alta. Hemos visto multitud de veces fotografías tuyas, no solo en redes sociales, sino en los espacios del tiempo de las distintas cadenas de televisión con esos rayos sobre nuestra ciudad. Cuéntanos qué pararrayos tiene la catedral y por qué es tan importante. Bueno, básicamente lo tiene para prevenir que, como hubo hace años, que se queme la torre de la catedral y nos quedamos sin ella, con lo cual es de protección ese pararrayos. Y es súper fundamental para toda la ciudad, es decir, atrae el pararrayos de la catedral, dejando un poco, por decir de una manera, más libre el resto de nuestra ciudad. Básicamente, en el entorno de toda la zona de la Plaza Mayor, lo puede dejar libre, porque el rayo puede caer en cualquier lugar de la ciudad de Segovia. Así que lo que hace es atraerlo justamente a ese pararrayos, tanto en este de la torre como en la cúpula, y que caigan aquí a la catedral y no dañen la estructura de la propia catedral de Segovia. Muy bien, gracias Adrián, que nos está acompañando en esta visita con los ganadores de esos concursos de redes sociales en este atardecer de las catedrales, aunque en este caso el atardecer está siendo un pelín triste. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Bueno, pues ahí ven el grupo de los afortunados. Adolfo, al final, que no para de subir fotografías y vídeos con ese hashtag, el atardecer de las catedrales. ¿Hasta qué hora? Bueno, pero las 8 vamos bajando. Estamos en media hora. Bueno, nos vamos a acercar un momentillo, robarle unos minutos. Adolfo, buenas tardes. Hola, muy buenas. En este directo que estamos haciendo desde las cubiertas de la Catedral de Segovia, en primer lugar, felicidades. Muchas gracias. Y cuéntanos un poco en qué está consistiendo esta superactividad en este sábado tan especial para las catedrales y en concreto para 10 catedrales de Segovia. Bueno, pues la actividad que estamos haciendo es subir hasta aquí, hasta la nave central, y fotografiar. La idea era fotografiar el atardecer. El atardecer no hay mucho, como veis, el frente viene por el oeste y la lluvia se acercará en 20 minutos. Pero lo que es importante es compartir con los ganadores, invitados y prensa este momento, sobre todo un poco de historia, arquitectura, arte, y que lo disfruten. Nosotros estamos encantados de realizar este tipo de iniciativas y sobre todo que 10 catedrales de toda España pues lo hagan. Lo hagamos en conjunto y, bueno, en cooperación. Han sido bastantes actividades las que se han organizado con ese quinto aniversario de las visitas, o de la apertura de las visitas a la Torre de la Catedral. No solo esas visitas teatralizadas, sino conferencias. Cuéntanos un poco, casi ya un balance de lo que hemos vivido tan de cerca. El Cabildo ha organizado esas actividades, quinto aniversario de la apertura de la Torre, y bueno, pues un balance que muy positivo, actividad cultural, promoción del arte de la catedral y que la gente también participe, como digo, que la gente, pues a través de la visita teatralizada a la torre, pueda subir y vivirla de una forma diferente a través del concurso fotográfico La Noche de la Dama, que también subimos a la torre, que la gente pueda participar con sus fotografías con lo mejor de la catedral que tiene. Y luego también hemos hecho dos conferencias a través de la torre también, de las campanas y también de la provincia de Segovia, campanarios que tenemos aquí en San Esteban, San Andrés, Alcázar de Segovia, un poco la historia, el patrimonio que tiene la provincia y la ciudad. Y yo creo que va un poco ese camino, ¿no? Que la gente sepa lo que tiene, que es la Catedral de Segovia, la provincia, iglesias románicas, y que también ellos sientan la catedral como suya. Y sobre todo a nivel cultural, que la catedral tenga esa posición en la ciudad. Una posición cultural de la catedral, sin olvidarnos de la actividad religiosa. Claro, la actividad religiosa, que por ejemplo la semana que viene estará San Frutos, se celebra San Frutos la festividad el viernes, y también hay un concierto, que ayer fue un concierto en la catedral, hoy también tenemos otro dentro del ciclo Correa de Arauso, y bueno, así estamos, misa, turismo, abrimos de 9 a 9:30 en verano, luego de 9:30
a 18:30 en invierno y sobre todo que la gente tenga esas dos opciones, que nos visite, pero que también tenga, sepa que la catedral es un lugar de culto, de oración y que hay misas y que hay festividades y tradición también. Un equipo de redes sociales que capitaneas, pero un equipo de las visitas del museo, de la zona del claustro, ya muy importante, creo que cerca de 25 personas las que trabajáis aquí. Trabajadores en verano, horario de verano, somos 33, así que entre personal diferente, 33 personas, que yo creo que es bastante. Y es una gran empresa. Somos una gran empresa y sobre todo que nadie sobra, que cada uno aporta lo suyo y el visitante tiene todas las posibilidades de aprender con cada uno de ellos. Te quiero felicitar por ese hilo en Twitter, en la pasada, esa super tormenta que nos ha descrito también Adrián Escobar hace unos minutos y que caía sobre la ciudad de Segovia y en donde, bueno, gracias a raíz de un vídeo que alguien colgaba en las redes sociales, te pusiste en marcha y, perdona la expresión, pero lo petaste, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge ponerse tan deprisa a buscar cosas, a buscar historia, que hace unos minutos también nos has contado de ese sistema de las gárgolas. Cuéntanos un poco cómo surge todo y también un poco cómo funciona ese sistema para evacuar el agua en la zona donde nos encontramos. Bueno, el sistema funciona, como os he explicado antes, cubierta, tejado, pináculo, es un poco una función arquitectónica, pero también de evacuación de agua, luego contrafuerte, luego canales pétreos que tenemos en los diferentes niveles y ahí finalmente están los arbotantes también, que es por donde pasa el agua, un poco salta de cubierta en cubierta, y luego la gárgola, que la gárgola es el último paso de esa evacuación pluvial. Y surgió pues que vimos un vídeo de justamente en esta calle de las gárgolas expulsando agua sin cesar y se me ocurrió hacer eso. Y bueno, la historia, la arquitectura, lo que es la teoría la sabemos. Ya empecé a un poco a conjugar qué podría ser más interesante y al final salió ese hilo que empezó a recobrar muchos retweets, muchos me gusta, muchos comentarios y al final salió también en diferentes periódicos a nivel nacional y a nivel internacional. Así que bueno, sobre todo para que la gente lo sepa y que cómo funciona una catedral, eso es lo importante. ¿Cómo es llevar las redes sociales de una empresa, en este caso de la SEO segoviana de la catedral, que yo la llamo empresa porque estáis detrás 33 personas, pero un edificio, un museo, un montón de actividades, es un no parar de lunes a domingo? Es un no parar y bueno, sobre todo tener ganas, ilusión y que te ayuden compañeros, tener diferentes apoyos y que te guste y que sepas qué hacer la próxima semana, que sepas qué poner, que te ilusione próximos eventos, conferencias, todo, concursos, el atardecer de las catedrales y que la gente pues interactuar con ellos, no ser un mero publicador de tweets o de stories, sino que la gente interactúe. Hace unos minutos también hablaba en este directo que estamos haciendo desde esta cubierta con Marta, con la diseñadora de ese logotipo tan especial, tan chulo para este evento que estamos viviendo de cerca. Bueno, la vida atardecer al final hoy no nos ha acompañado. Quizás sea lo de menos, pero sí el grupo que has formado con los ganadores de ese concurso a través de Facebook y de Instagram. Yo creo que le has dado con ese logotipo al evento de hoy un toque muy especial. Sí, bueno, se lo encargamos a Marta, que colabora con nosotros, y los demás catedrales estuvieron de acuerdo de hacer un logo especial y lo hizo ella y encantado. De hecho, ha salido en todas las publicaciones, periódicos, y lo han compartido muchísima gente, miles de personas. Eso es lo importante. Yo creo que el logo, pues no queríamos algo novedoso, no queríamos una imagen de ninguna catedral, sino un rosetón que destacara que es particular de las catedrales góticas, mayoría de ellas de las que participamos. Y también tenemos aquí la catedral, no un rosetón tan impresionante como otras, pero creo que era algo muy significativo. Así que... Por último, Adolfo, en este directo no te quiero robar más tiempo, sí, estamos esperando que poco a poco se vayan iluminando los monumentos también, pero sí quería un poco recuperar lo que fue el incendio de Notre Dame, la zona tan especial que acabamos de visitar, las obras que se están acometiendo en la SEO segoviana, la zona sobre todo de vidriera y del órgano, y ese sistema contra incendio
que también en distintas partes se está poniendo en marcha, ¿no? Y sobre todo que nos cuentes la zona que acabamos de visitar encima de la nave central de la catedral. Vale, hemos visitado, estamos justamente para explicaros la nave central, en un balcón que tenemos con vistas espectaculares, y hemos pasado al interior de la nave central, que se conoce como bajo cubierta. Pues ahí hemos visto cómo es el esqueleto de una cubierta de una catedral, y bueno, como podéis ver, como habéis visto, el esqueleto es madera y bóvedas por debajo, y sobre todo un pasillo para mantenerlo. El sistema antiincendios está incorporado en la catedral, pero en este momento, por ejemplo, se está incorporando aquí. Contaros que en diferentes puntos de la catedral se están renovando las cubiertas también. El crucero sur va a haber una renovación de todo lo que es el tejado, y vamos poco a poco. Yo creo que el cabildo en este caso, que es el administrador del templo, va poco a poco y va manteniendo, restaurando el patrimonio de la catedral. Muy bien, Adolfo, muchas gracias. Va poco a poco ya cayendo la noche sobre la ciudad de Segovia, y esas primeras luces ya están iluminando lo que es el casco antiguo de nuestra ciudad. Le damos las gracias a Adolfo porque está siendo una visita muy especial en este directo que les estoy haciendo desde este balcón, para que se hagan una idea, encima del enlosado de la catedral, encima de la puerta principal de la catedral, que ya saben que es la Puerta de los Reyes. Ya tenemos iluminado la zona del barrio de San Andrés. No le va a quedar mucho al Alcázar, y tenemos también ya iluminado el monasterio del Parral. Para que se hagan una idea, no sé ahora mismo justo la hora que es, pero todavía lo que es la iluminación de la catedral todavía no es efectiva. Pues como las 8 menos cuarto ahora mismo me chivan, ¿vale? En este sábado tan especial, 19 de octubre de este 2019, desde lo alto de la Catedral de Segovia. Día de novatados como tal, el suelo. Bueno, el primo. Y se me hizo muy largo. Yo ya estaba como, mira, tengo un casco de mierda. Bueno, pues parece que estamos esperando a que nos iluminen el Alcázar. Ven cómo ya está toda la bajada hacia el Alcázar iluminada. Y lo que es la iglesia de San Andrés. Lo vamos a dejar aquí este directo. Los saludos de Javier López y las gracias a todo el equipo de la Catedral de Segovia, esas 32 personas que han trabajado durante todo el verano, guías, taquilleros y sobre todo Adolfo, que capitanea ese equipo de redes sociales que hace tantas actividades y que tiene tantas atenciones con nuestra redacción. Saludos y muy buenas tardes.